Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la etapa eliminatoria del concurso latinoamericano de piano online Vivace Finale 2020. En esta transmisión tendremos el gusto y el honor de escuchar al segundo grupo de participantes de la categoría B, cuyas edades son de 13 a 16 años de edad. Ellos nos estarán interpretando obras de Johann Sebastian Bach, primer movimiento de sonata o sonatina y una obra libre compuesta después de 1800. Si el día de ayer no tuvieron oportunidad de escuchar las etapas eliminatorias de la categoría A y el primer grupo de la categoría B, les comento que pueden encontrar esas transmisiones en esta misma página de Facebook. La evaluación de los participantes estará a cargo de un jurado de talla internacional conformado por la maestra Yolanda Martínez, presidenta del jurado, la maestra María Teresa Pita Llerena, la maestra Julia Vishnevetskaya y la maestra Leisa Reyes Colunga. Antes de escuchar a nuestros primeros cuatro concursantes, quisiera dar un enorme agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Finale, a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, al Gobierno Federal, a Alpom y a Guerrero Fernández Winery, ya que sin ellos nada de esto sería posible. Muchísimas gracias. Ahora sí, pasaremos a escuchar a nuestros cuatro primeros concursantes. Ellos son Facundo Gabriel Chávez Ausa, de Bolivia, a Liz Carla Pérez Díaz, de Cuba, a María Celeste Rangel Vera, de Colombia, y a Gonzalo Said Rescala Robles, de México. Hola, bienvenidos. Soy Mireya Obregón. Soy originaria del norte de México. Para los estudiantes que necesitan piezas adicionales, es un placer para mí anunciar el lanzamiento de 4 libros de repertorios para el Premier Piano Express de Alfred Music. Estos libros incluyen música muy motivadora en una variedad de estilos. Estas piezas refuerzan los conceptos que se introdujeron en los libros correspondientes de la serie. Las piezas de estos libros se pueden utilizar como repertorio suplemental para cualquier método. Los estudiantes disfrutarán tocar estas piezas para su familia y sus amigos, ya sea en un recital o durante alguna ocasión especial. Buenas tardes, mi nombre es Liz Carla Pérez Díaz.
mitad de mi nombre. Buenas tardes, mi nombre es Liscala Pérez Díaz, estudio en la escuela Eduardo Vela Villarreal de San Antonio de los Baños, Cuba, y les voy a interpretar una invención a tres voces en mi mayor de Johann Sebastian Bach. A continuación les interpretaré una sonata de el son mayor de Joseph Frederick Haydn y después el Traumerí número 7 de Robert Schumann. Thank you.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Facundo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Facundo Chávez Sauza, soy de Bolivia, tengo 15 años y el repertorio que voy a interpretar es Bach, Preludio y Fuga número 6 del Clave bien temperado, tomo 1, Beethoven, sonata número 8, opus 13 y Ernesto Lecuona, malagueño. Thank you.
interpretar es Celeste Ángel Vera y el repertorio a interpretar es Perón y Cuba número 2 en do menor del primer libro claramente emperado va el primer movimiento de la sonata opus 49 número 2 de Beethoven y como obra libre el pasillo número 1 del coro será. Thank you.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Javier Escala Robles y a continuación interpretaré la Sinfonía número 10 de Bach, el primer movimiento de la Sonata número 19 en Re mayor de Mozart y el Vals Mefisto número 1 de Liszt. Thank you.
Thank you.
Gracias por continuar con nosotros en la transmisión del segundo grupo de la categoría B del concurso latinoamericano de piano online Vivace Finale 2020. Les ofrecemos una disculpa por el video de Facundo Chávez Ausa, ya que por alguna extraña razón su video se detiene al momento de estar interpretando la sonata de Beethoven. Desde el día de ayer estamos tratando de solucionar este problema. Todavía hoy vamos a seguir trabajando en eso y trataremos de transmitirlo una vez más antes del comienzo de la categoría C. Les recuerdo que este inconveniente no afectará la calificación del participante, ya que el jurado calificador tiene los videos aparte. Realmente les ofrecemos una enorme disculpa por este inconveniente. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas durante la transmisión y los estaremos leyendo y comentando durante la transmisión. A continuación tenemos la participación de nuestros siguientes tres concursantes. Tendremos a Santiago Rojas Trujillos de Colombia, a Bárbara Sangüesa de Jong de Chile y a Joao Vinicius Sheik de Sousa de Brasil. Buenas tardes, mi nombre es... Santiago Rojas. Voy a tocar la versión número 7 de Bach, la sonatina de Kulau Opus 20 número 1 y el preludio de Chopin de los 24 preludios Opus 28 número 15. Thank you.
Thank you.
Hola, bienvenidos. Soy Mireya Obregón. Soy originaria del norte de México. Para los estudiantes que necesitan piezas adicionales, es un placer para mí anunciar el lanzamiento de 4 libros de repertorios para el Premier Piano Express de Alfred Music. Estos libros incluyen música muy motivadora en una variedad de estilos. Estas piezas refuerzan los conceptos que se introdujeron en los libros correspondientes de la serie. Las piezas de estos libros se pueden utilizar como repertorio suplemental para cualquier método. Los estudiantes disfrutarán tocar estas piezas para su familia y sus amigos, ya sea en un recital o durante alguna ocasión especial. Hola, me llamo... Me llamo Bárbara Sangüesa Durón y voy a tocar el preludio y fuga en do menor del libro 2 de Bach, el primer movimiento de la sonata número 12 en fa mayor de Mozart y la fantasía impromptu opus 66 en do sostenido menor de Chopin. Thank you.
Thank you.
Boa noite, meu nome é Cauã Vinícius Chaixa de Souza e nesse vídeo eu vou tocar a invenção número 4 de Bach. Boa noite, meu nome é Cauã Vinícius Chat de Souza e nesse vídeo eu vou tocar a Polonésia em Sol menor de Chopin. Thank you.
noite, meu nome é Cauã Vinícius Chet de Souza e hoje eu vou tocar de Beethoven a sonata Opus 49, número 2. Thank you.
Muchas gracias por continuar con nosotros en la transmisión de las eliminatorias del concurso latinoamericano de piano online Vivace Finale 2020. En esta transmisión estamos escuchando al segundo grupo de la categoría B, que van de los 13 a los 16 años y nos están interpretando obras de Johann Sebastian Bach, primer movimiento de sonata o sonatina y una obra libre compuesta después de 1800. Mandamos un saludo a Nicolás Silva, saludos, a Axel O. Cuenca y Luz Estela Durán. Muchas gracias a usted por sintonizarnos. Y un gran saludo hasta Brasil. Gracias por estar con nosotros. Les comento que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas durante la transmisión y estaremos contestándolos. A continuación tendremos a nuestros tres siguientes concursantes. Ellos son Daniel Sequeira Apuy, de Costa Rica, Noelia Sequeira Apuy, también de Costa Rica, y Caio Henrique Silva Vital, de Brasil. Hola, mi nombre es Daniel Sequeira Apuy y voy a interpretar tres piezas. Sería la invención número 12 en la mayor de Bach, la sonatina opus 49 número 2 de Beethoven y Cortés de Lili Boulanger.
interpretando las piezas en la sonatina. Ella se queda Puy y hoy voy a estar interpretando las piezas en la sonatina Opus 36, número 6 de Clementi, la invención 13 de Bach y el minueto Opus 5, número 1 de Granados. Thank you.
Mi nombre es Caio Henrique Silva Vital, soy de Brasil y voy a tocar de Bach, el preludio y fuga en re mayor del primero volumen de clave bien temperado de Beethoven, la sonata opus 31 número 3 y de Prokofiev, la tocata opus 11. Thank you.
Mi nombre es Caio Henrique Silva Vital, soy de Brasil y voy a tocar de Bach, el preludio y fuga en re mayor del primero volumen de clave bien temperado de Beethoven, la sonata opus 31 número 3 y de Prokofiev, la tocata opus 11.